Si todo es una realidad dentro de una ilusión, puedes destruir y construir, coagular y disolver las veces que sean necesarias. Tienes una eternidad para poder entender que no tienes que construir, tienes que destruir para poder ver que todo está creado. Solo tienes que aprender a apreciarlo. Puede que a la vida o al mundo les llames aburridos, o la que sea cual sea tu interpretación de ellos, porque tú lo estás haciendo, es tu creación. Si lo aceptas como aburrido, así es como tus sentidos lo percibirán, y toda interpretación será la proyección de tu limitación o nivel de conciencia. ¿Quieres entender otros planos y otras dimensiones? ¿Quieres obtener la llave para abrir la puerta de los distintos planos y dimensiones que existen en la conciencia? Y tú estás destruyendo y no apreciando lo que tus sentidos están percibiendo aquí y ahora. Destruir es disolver. Le nombras de aburrido, no pasa nada. Recuerda que somos analíticos con bases en el conocimiento que hace posible tu evolución de conciencia. Mañana entenderás el porqué del hoy. Cuando vayamos experimentando es cuando iremos evolucionando. Solo trata de estar en el aquí y en el ahora, tratando de apreciar todo lo que tus sentidos perciben, sea lo que sea, apreciar todo y al todo, reino mineral, reino vegetal, reino animal, y a los humanos mortales e inmortales por igual. Cuando llegas al aquí y al ahora es cuando puedes hacer lo que deseas realmente. Por eso es que no existe otra forma de lograrlo. Cuerpo, mente y energía hacen equilibrio. Aquí ya no existe nada más. Es en el aquí y en el ahora donde se puede hacer lo que sea, incluyendo los viajes que la conciencia es capaz de realizar y que quieres experimentar y hacer. No pidas perdón por tu conducta, tus palabras que crees que puedan afectar a alguien o a ti. Trata de no hacerlo, el perdón no existe, es una palabra que debemos retirar de nuestra programación. Cuando nazca esa emoción de pedir perdón, trata de detenerle, es una creencia más y un bloqueo más. Y recuerda que todo lo que haces y sus efectos, todo son y es perfecto. Porque desde que iniciaste tu curso, desde ese momento hasta este momento, todo es perfecto y a tu favor, aunque así no lo parezca. Recuerda, todo lo que nos impide evolucionar nos hará descender para poder ubicar, aceptar, fluir y transmutar el personaje y recuperar nuestras energías bloqueadas. Eso es disolver, es descender consciente e inconsciente, abrir y enfrentar esos fantasmas que no aparecen en nuestro presente pero están en el pasado, y ahora sabemos que es un bloqueo de energía y que el bloqueo está atrás en el pasado. Hay que ir en contracorriente del río de nuestras energías, es el muro que construiste para protegerte. Hay que ir a disolver el muro, por eso el camino y el sendero de la verdad es el camino que te dirige a la liberación y a un despertar de conciencia. Esos personajes, esos yoes falsos, esas personalidades, todos esos fantasmas, eso es lo que llaman oscuridad, maldad e infierno. Nosotros lo llamamos inframundo, eso a lo que el maestro Jesús se refería con su metáfora. El que quiera seguirme, que cargue su cruz en la silla. Ahora estás aprendiendo que todo es perfecto, no existe nada que esté en tu contra. Son los efectos de las causas que nuestros personajes, derivados de nuestras creencias, pusieron en marcha inconscientemente. Y hoy somos testigos de los efectos. Esos efectos cuando aparecen y cuando nos iniciamos en un despertar de conciencia. Ahora damos gracias a que aparezcan esos personajes que toman uso de nuestras palabras, vista, oídos, actos, etcétera. Recuerda, solo un día en la vez todo es perfecto y a tu favor. Esa es la verdadera magia que todo humano mortal debe de sentir. Es el único viaje y camino real hacia la libertad y el amor. Conócete a ti misma, conócete a ti mismo, y conocerás más allá de todos los dioses y todos los poderes que nunca podrás haber imaginado. Porque tú eres todos esos dioses, esos poderes y partículas que hacen real lo que tú les digas que quieres que sea real. No importa, puedes lograr lo que sea. Por eso nuestros ojos son los proyectores de nuestra mente. Lo que perciben tus sentidos son las limitaciones y expansiones de tu conciencia. Es escalón en escalón. Entre más evolución, más ubicamos y aceptamos ese lugar que llamamos inframundo, y los personajes bloqueos que ahí nos esperan. Sabemos que tenemos que
descender, fluir y por cada escalón descendido es un escalón ascendido en conciencia y con el todo y las energías. Por eso hago énfasis cuando les digo que en el mundo de las creencias los felicito a ti y a tus compañeros, porque hay que tener verdadero valor y voluntad para poder tomar este sendero. Ahora son conscientes de su existencia y ahora comprenden y tratan de entender a qué es lo que se enfrentan. Se enfrentan a todas esas personalidades falsas que sus creencias les crearon en su mente y creando infinidad de yoes. Aquí es darlo todo, nada. Todo, nada, chico. Cristian Fisca. La maldita 668 Chalcos en la Oriente. O de Cabez produciendo. Yeah.